Hello, everyone. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, everybody. Welcome to the class. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Muy bien. ¿Se relajaron? ¿Disfrutaron su tiempo libre? Yes. Yes. Okay. Very relaxing. Excellent. Very relaxing. That's nice. Okay. Estudiando. Estudiando también. Bueno, así es la vida. Unos se trabajan, otros estudian, otros hacen ambos. Ok, pero ahí estamos, ¿verdad? Gracias a todos nuevamente por estar por acá. Gracias por su tiempo. Dígame. Ajá. Fíjese que tuve problema con mi compu al poder entrar a Zoom. Estoy de la compu de mi esposo, si le sale el nombre de él. Sí, ahí veo 15 Hugo. Sí. No se preocupe, ahorita le pongo su nombre. Ajá. Vale, gracias. No All right. Bienvenidos a todos. Vamos a pasar asistencia rapidito. Alberto Aristides, ¿está por acá? Estoy. Thank you. Alejandro Alivides. Ana Francisca García. Present. Thank you. Ana Vicky. Presente. Thank you. Bessie. Bessie. Presente. Ah, thank you, Bessie. Thank you. Carlos Antonio Velázquez. César Adonai. César Edilberto. Presente. Thank you. Claudia Victoria. Claudia Janet. Presente. Thank you, Claudia. Dalia. Presente. Thank you, Dalia. Delmi. Delmi Guadalupe. Presente. Presente. Thank you. Diego Serrano. Hello, presente, Diego. Teacher. Welcome. Thank you. Hello, teacher. Edwin Alberto Gómez. Presente, teacher. Thank you. Elba Patricia Rivas. Presente. Thank you. Elsie Carolina. Presente. Thank you. Erasmo Perla. Presente, señor. Thank you. Thank you so much. Eric Javier. Está por ahí Eric todavía. Evelyn. Evelyn Lisette. Ernesto. Presente, teacher. Thank you. Félix Edgardo. Francisco Gerardo. Thank you. Yanira Aide. Gerson Elías. Presente. Thank you. Elena Roelma. Presente, teacher. Thank you, Roe. Ileana Mariel. Present, teacher. Thank you. Jennifer Alexandra. Jennifer and Jocelyn. Buenas noches, teacher. Hello, Claudia. Welcome. Ahorita la nota por acá. También veo por ahí a César. Bienvenido, César. Quiero ver quién más me hace falta, que acaba de ingresar. Ok, creo que eso estamos bien. Ah, ya había anotado a Félix y también a Joan, ok. Ya los había anotado por ahí. Thank you. All right, people. Igual, al final vuelvo a tomar asistencia, ok, por cualquier cosa, así que no problem, ok, no problem. Permítame nada más. All right, excellent. So, as I said, bienvenidos nuevamente, ok, Today vamos a iniciar con la sección número 4. Estamos en la tercera semana, así que probablemente nos queda un poco más de chance de practicar tanto los temas de vocabulario como de gramática, ¿ok? Vamos a ir un poco más pausados y al final les voy a dar una información que se estuvo compartiendo ahí por medio de chat. En caso no haya quedado claro, ahí se lo voy a volver a repetir y a explicar lo que vamos a hacer en caso usted no lo haya visto, ¿ok? Así que no se preocupe. So, el día de ahora vamos a ver dos temas meramente de vocabulario. Lo vamos a practicar y luego, luego vamos a pasar a hacer un par de oraciones, ¿ok? Ahora, debido a la clase, debido a la cantidad de vocabulario que tenemos para el día de ahora, no vamos a poder abordar ningún ejercicio, pero vamos a practicar lo más que podamos, ¿ok? Así que bienvenidos nuevamente, gracias por estar acá, gracias por seguir con nosotros y pues vamos a iniciar, ¿ok? La primera parte que vamos a ver sería de la parte de la ropa, ¿ok? Clothing. Vamos a ver las diferentes prendas que tenemos, ¿ok? Y vamos a practicar también con un par de ellas, ¿ok? Permítame. Okay, excelente. So, aquí tenemos algunas prendas de vestir. Probablemente usted ya vio el video y estuvo ahí escuchando cómo se decían, pero lo vamos a hacer el día de ahora en caso quede alguna duda, ¿ok? Y vamos a tratar también de expandir un poco más nuestro vocabulario. La idea es que logre por lo menos identificar lo que usted anda puesto, ¿ok? Y si no está en la lista, ya vamos a ver, ya vamos a expandir esa lista para que no tengamos ningún problema, ¿right? Así que vamos a iniciar. Vamos a ver, aquí vemos que tenemos dos tipos de vestimenta. La que es para el trabajo y la que es la que nos ponemos diariamente o para cuestiones informales, ¿ok? Así que vamos a empezar a ver con la que es for work, ¿ok? For work. Voy a leer una persona completa, ¿ok? Y luego le voy a pedir a una persona que me repita toda la lista de palabras que tenemos para esa persona, ¿ok? Voy a iniciar con el chico por acá. Y vamos a iniciar... Ok, entonces vamos a iniciar con esa parte y luego le voy a pedir a una persona que me diga todas las palabras para ver si nos acordamos de la pronunciación, ¿ok? Voy a iniciar desde abajo, ¿ok? Todo revésado ya, voy a iniciar desde abajo. Shoes, ¿ok? Shoes. En ese caso, si se fija, son zapatos formales o incluso zapatos casuales, ¿ok? A ellos les podemos llamar shoes, ¿ok? Ya vamos a ver qué otro tipo de zapatos tenemos, pero en este caso lo vamos a llamar shoes. Luego tenemos pants, jacket, okay, jacket. A este conjunto, normalmente al traje completo le llamamos suit, ok, suit. Ahí nos imaginamos que la letra I no existe, ok, suit, suit. Luego tenemos el cinturón o el cincha. Le llamamos belt, a la corbata, tie. Si se fija, se escribe casi igual que un pie. Por ejemplo, el pie de manzana, pie de, no sé, hay diferentes tipos de pies, de higo, no sé. Hay diferentes cosas con las que se pueden hacer, ¿verdad? En este caso es la misma pronunciación, tie, nada más que con la T, ¿verdad? Tie, tie. Y tenemos la última que sería shirt, ¿ok? Shirt. Ahora, shirt le podemos llamar a las camisas que son formales, que son de abotonar, ¿ok? O a las que son tipo polo, así como la que yo ando, ¿ok? Shirt, shirt. Tenemos otra palabra que es un poco más informal, ¿ok? Que ya la vamos a ver. Y finalmente tenemos el abrigo, ¿ok? Normalmente nosotros en El Salvador no utilizamos esto, pero... cuando vemos a otra persona, probablemente lo podemos decir. Así que tenemos coat, ¿ok? Coat. All right, vamos a ver. Le voy a pedir a alguien que me diga todas estas palabras. Vamos a ver si nos acordamos de la pronunciation. Let's see, Israel. Hello, Israel. Vamos a ver, Israel. ¿Me puede decir las palabras que acabamos de practicar? Sí, ahorita. Shirt, tie, belt, jacket, pants, shoes, coat, y el traje completo sería suit. Suit, excellent. Thank you, Israel. Thank you. All right, vamos con la siguiente, vamos con la chica, ¿ok? Hay algunos elementos que se repiten, ¿ok? Pero hay unos que son meramente para las chicas, ¿ok? Por ejemplo, el primero sería blouse. Blouse, ¿ok? El cual sabemos que lo tenemos para las chicas, pero de hecho eso suena muy similar, ¿verdad? Blouse. Uh-huh. Suena similar al español. Luego tenemos una bufanda. En ese caso lo vamos a llamar scarf. Scarf. Uh-huh. Scarf. ¿Ok? Luego en la parte baja tenemos skirt, que sería una falda. Skirt. Este término falda lo podemos utilizar para faldas que sean de lona, que sean así de vestir, o que sean de cualquier otro material, no importa, ¿ok? Todas serían skirt, ¿ok? Ahí no hay ningún problema, skirt. Y finalmente a los zapatos, ¿ok? En este caso se fija son de tacón, ¿ok? Entonces... en ese caso la palabra, de hecho podemos utilizar dos palabras, ¿ok? O solo utilizamos una o utilizamos dos. La que es más común sería heels, ¿ok? Heels. La pronunciación sería con la letra I. Heels. Uh-huh. Heels. O le podemos llamar high heels. Uh-huh. High heels. Uh-huh. High heels. Nada más que ahí serían ya dos palabras, ¿verdad? High heels. All right. Vamos a ver entonces. Voy a pedir a alguien que me ayude acá a repetir. Vamos con Dalia. Let's see Dalia. ¿Me puede ayudar, please? With the words. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Blouse. Uh-huh. Scarf. Uh-huh. Skirt. Uh-huh. Heels or high heels. High heels. Excellent. Okay. Nice. Thank you. Ahora vamos con el tipo de ropa que son para otro tipo de ocasión o para nosotros utilizamos cotidianamente, ¿ok? El primero es más que todo para la época fría, ¿verdad? No llegamos a tanto, pero igual hay unas personas que sí lo utilizan. Así que empezamos con hat, ¿ok? Hat. Eso lo podemos utilizar tanto para como un sombrero de sol, ¿ok? Hat, o para un gorrito, ¿ok? Para ambos podemos utilizar la misma palabra, hat. ¿Ok? Unos que son así gigantones como para la playa o los gorritos. ¿Ok? Hat. Luego tenemos una palabra que es muy similar al español. Nosotros en español decimos suéter, ¿verdad? Pero en inglés sería sweater. Sweater. Uh-huh. Es muy similar. ¿Ok? Sweater. Luego tiene guantes. Ahí sería gloves. Gloves. Uh-huh. Jeans. Esa es una palabra que también tenemos en español. Jeans. Y finalmente, boots. Boots. Ok, sería con la letra U. Usualmente cuando tenemos las dos letras O, lo pronunciamos como una letra U. Ok, así no acordémonos como escuela, school. Ok, tenemos dos letras O juntas, entonces lo decimos como que fuese una letra U. Boots. Uh-huh. Boots. Igual, boots no necesariamente tienen que ser así. También hay chicos que utilizan boots o dependiendo de la profesión, ¿verdad? Se utilizan boots, ¿ok? Que son así como de goma. Entonces es lo mismo, ¿ok? La misma palabra, boots. All right. Vamos a ver. I'm gonna ask César Edilberto. Uh-huh. Can you help me, please? Okay. Hat. Uh-huh. Sweater. Mm-hmm. Jeans. Mm-hmm. Boots. Mm-hmm. Gloves. Gloves. Excellent. Uh-huh. Nice. Y finalmente tenemos un chico que está súper relajado ahí, ¿verdad? Vestido casi bien informal. Tenemos los siguientes elementos. Cap, que sería una gorra. Okay. Cap. Uh-huh. Cap. Luego tenemos una camiseta. ¿Cuál es la diferencia de una camiseta de una camisa? Por lo menos en inglés, una vez más, la camisa es la que se abotona o la tipo polo, ¿ok? Eso sería shirt. La camiseta sería t-shirt. Uh-huh. T-shirt. Lleva esa letra T y luego un guión, ¿ok? T-shirt. Eso sería camiseta, ¿ok? Camiseta. Luego tenemos shorts. Uh-huh. shorts. Ahora, en este caso es muy importante que utilicemos la letra S al final. Porque nosotros en español decimos, ah, yo tengo un short, ¿verdad? Así es un short. Ajá. Pero estamos empleando la palabra incorrectamente. Correctamente tendría que ser con S al final, shorts. Ajá. Porque si solo decimos short, estamos haciendo referencia a alguien bajito. Así como los adjetivos que vimos el día jueves, ¿se acuerdan? ¿Ok? Que teníamos tall, alguien que era alto, y short, ¿ok? Por lo tanto, short es el adjetivo. Shorts es la prenda de vestir, ¿ok? Así que es muy importante que utilicemos la letra S. Shorts. Uh-huh. Luego tenemos los calcetines, que serían socks, ¿ok? Socks. Y acá están los zapatos a los que nosotros normalmente le llamamos tenis. Tenis en inglés es únicamente el deporte, ¿ok? El que se juega con dos raquetas y una pelota verde o amarilla. Ese es el deporte tenis. La palabra tenis como tal en inglés no existe, ¿ok? Es decir, para los zapatos. Lo que nosotros tenemos que decir como zapatos deportivos sería sneakers, ¿ok? Sneakers. Igual que el chocolate, ¿ok? Nada más que el chocolate, la marca del chocolate lleva una C antes de la K, ¿ok? Sneakers. Uh-huh. Sneakers. Así que esos son los zapatos deportivos, ¿okay? A lo que nosotros le llamamos tenis, en inglés serían sneakers. Uh-huh. Sneakers. Let's see. Vamos a ver. Ileana, can you help me please? Yes, sir. Uh-huh. Cap, uh-huh. T-shirt, shorts, socks, and sneakers. Uh-huh. Perfect, ok, sneakers. Y finalmente tenemos otros objetos por acá que son también utilizados, ok, nada más que son un poco extra por acá. Así como teníamos el abrigo, tenemos un abrigo para lluvia. El abrigo para lluvia, le conocemos como raincoat. Raincoat. Uh-huh. Luego tenemos un vestido que también es muy común entre las chicas. Dress. Uh-huh. Dress. Para la hora de dormir tenemos, nosotros decimos pijamas, ¿verdad? Pero en inglés sería con A, pajamas. Uh-huh. Pajamas. Uh-huh. Y tenemos finalmente trajes de baño, ¿ok? ¿Se acuerdan que para este caso el traje decíamos suit? Pues acá es igual, nada más que le ponemos swim al principio, que sería de nadar, ¿ok? Swimsuit. Uh-huh. Swimsuit, ok. Y ya con eso cubrimos esa parte, all right. Así que espero que hayan identificado la de ustedes, la que andan puesta, y si no está por aquí, pues ya la vamos a ver, ok. Por lo menos en mi caso hay dos que están acá que no están en la lista, ok. Así que esas son las que vamos a ver ahorita, ok. Así que de todas esas, identifiquen las que ustedes tienen y ahorita vamos a expandir nuestro vocabulary un poquito más, ¿ok? Un poquito más. So, por ejemplo, en mi caso, y en el caso de algunos de ustedes que ya vi que tienen lentes, ¿ok? Entonces, en ese caso, a los lentes les vamos a llamar glasses, ¿ok? Glasses. Y también tenemos los lentes oscuros, ¿ok? Sunglasses. Uh-huh. Sunglasses. Uh-huh. Vamos a ver. ¿Qué otros elementos tenemos de vestimenta por acá? O que están diciendo ustedes que no están en la lista. Uh-huh. Uh-huh. Cincho. El cincho ya lo teníamos ahí, que era belt. Uh-huh. Belt. Uh-huh. ¿Qué otro? El pañuelo. Ah, pañuelo. Handkerchief, si no me recuerdo. Ups. Yeah, handkerchief. Watch. Ah, ok. Handkerchief es pañuelo. Ok, esa es una palabra algo complicada. Handkerchief. Handkerchief. Watch, que sería un reloj de mano, un reloj de muñeca, ¿verdad? Watch. Uh-huh. Ya que estamos hablando de los accesorios, también podemos incluir, por ejemplo, bracelet. Ok. Bracelet, como las pulseras. Ok. No importa el material que sean. Nosotros lo llamamos, bracelet, ¿ok? Bracelet. Rings. Ah, los anillos, ok. Ring, ajá. Ahí nada más le ponemos la letra S en caso sean varios. Ring, ajá. Ahora que mencionaron bracelet, también hay personas que usan cadenas, ¿verdad? Necklace. Necklace. Para las personas que tienen caída su cadenita. Uh-huh. ¿Me decía alguien por ahí? ¿Y los aritos? Ah, aritos. Earrings. Earrings. Ajá. Earrings. Earrings. Ahí hay que tener cuidado que va con doble R, ¿ok? Earrings. Uh-huh. Earrings. Uh-huh. Another one. Otro. Las ginas. Nosotros como, le conocemos como ginas. En este caso, así de manera general le podemos llamar sandals. ¿Ok? Sandals. Uh-huh. Para no meternos mucho en otras palabras un poco más difíciles, vamos a quedarnos con sandals. Uh-huh. Licras. Ah, licras. Así como la de las chicas, ¿verdad? Yes. Sí, porque tenemos la de licra, esta, pero es más que todo, por ejemplo, la que usan las personas que hacen, que andan en bicicleta, el ciclismo, y hay personas que también los utilizan para ejercicio. Pero en el caso de las chicas también están los leggings. Uh-huh. Leggings. Uh-huh. Uh-huh. Leggings. Uh-huh. Leggings. Uh-huh. Creo que va a ser leggings. Uh-huh. Leggings. ¿Y la ropa interior? Ah, ok. De manera general le podemos llamar underwear. Uh-huh. Underwear. Underwear, la ropa interior. Porque igual tenemos uno para chicos, otro para chicas, entonces ahí nos vamos a meter en más vocabulario. Vamos a llamar así de manera general underwear. Uh-huh. Underwear. Y aparte de eso que teníamos los calcetines, ¿verdad? Como socks. Uh-huh. Socks. Ok. Sombrero. Sombrero, igual que el de los granjeros. Sería igual hat. Ajá. Sería hat en el caso de los sombreros. Ajá. Chaleco, permítanme. Tengo una palabra, pero lo quiero corroborar. ¿El delantal? Delantal, ah, ok. Delantal. Uh-huh. Yo le diría blazer a los chalecos, ok. Blazer. Pero también, más que todo, blazer es como un saco, ¿verdad? Hay otra palabra que también se puede utilizar como vest, que es el que es sin mangas. Hay chalecos sin mangas. Ajá. Vest. Ajá. Me habían dicho... Teacher. ¿Diga? Pero el blazer y el vest son como formales. O podría ser cualquiera, incluso los que son como abrigos. En el caso de blazer. Ah, y de vest. Sí, pueden ser también, independientemente del material. Ajá. Se les puede llamar así también. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. No problem. Ahí me habían dicho otro. Antes de ese. Delantal. Ah, delantal. Apron. Uh-huh. Apron. Apron. Uh-huh. Apron. Apron. Delantal. Uh-huh. Y ahora, bueno, antes que estábamos hablando de los accesorios, quiero ver, había otro que se me había olvidado. Jesús. Bastón. El bordón, me decía. El bordón. Sí, quiero ver. Sí, puede ser un cane. Se le llama como, ajá, cane. Como el palito. Cane. All right. Ok, ahora vamos a describir lo que nosotros andamos vistiendo, ok. Nada más quiero hacer énfasis en lo siguiente. Cuando nosotros en inglés, bueno, en español decimos yo uso esto, ella usa esto, ok. Utilizamos el verbo usar. Sin embargo, en inglés, cuando estamos haciendo referencia a lo que nosotros estamos usando, no utilizamos el verbo yes, ¿ok? Así que por eso acabo de poner ahí en rojo el verbo yes, ¿ok? Cuando hablamos de ropa, no vamos a utilizar el verbo use, sino que lo que vamos a utilizar es el verbo wear, ¿ok? Wear. ¿Qué significa wear? Wear significa vestir, ¿ok? En English, ¿ok? Vestir. Otra cosa que también, ¿ok? Y no importa si es prenda principal o no importa también si es no importa si es un accesorio, por ejemplo, así como las cadenas o las pulseras, ¿ok? En ese caso, todas esas se visten, no se usan, ¿ok? De acuerdo al inglés, no se usan, sino que se visten, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que utilizar el verbo wear. Otro punto muy importante en el que vamos a utilizar el verbo wear es con makeup, ¿ok? El maquillaje. También tenemos que decir wear, ¿ok? I wear makeup, ¿ok? I wear lipstick, ¿ok? Siempre de la misma manera tenemos que decir vestirlo, ¿ok? Esa es la manera más apropiada de decirlo para ese tipo de vocabulario. Y también incluso con el perfume, ¿ok? Con el perfume. Lo hacemos de la misma manera. Tenemos que decir wear, ¿ok? Es decir, vestir, ¿ok? Wear. Ahora vamos a decir las oraciones utilizando cualquiera de estos, ¿ok? Obviamente, de acuerdo a lo que usted lleva puesto, nada más que hay que tener cuidado con algo. Si la palabra que nosotros estamos utilizando está en singular, tenemos que poner la siguiente estructura. I'm, que sería I am, ¿ok? Wearing, que significa vistiendo. A, cuando sea singular. Por ejemplo, en mi caso, I am wearing a shirt, ¿ok? I am wearing a shirt. ¿Qué significaba A? A significaba uno, ¿ok? Entonces, por eso estoy utilizando A. Porque primero es uno y segundo la palabra está en singular, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con glasses? Si se fija, aunque solo sea un par de lentes, la palabra es en plural. Por lo tanto, no puedo decir a, ¿ok? Sino que tengo que decir la palabra sin el a. I am wearing glasses, ¿ok? Estoy vistiendo lentes o estoy usando lentes, ¿ok? ¿Qué pasa si pongo a? I am wearing a glasses. Si digo eso, traducido sería como... estoy vistiendo un lentes, ¿ok? Entonces no puede ser posible, ¿ok? Cuando tengamos, no importa si sea shorts, si sea sandals, leggings, ¿ok? No importa. En ese caso no hay que incluir a. A es solamente cuando la palabra sea singular, ¿ok? Singular. Uh-huh. Y en el caso de makeup y perfume, ¿ok? Como no lo podemos contar, ¿ok? Son incontables. ¿Se acuerda de esa parte que vimos hace un par de semanas? Que no podemos decir un maquillaje, dos maquillajes, o un perfume, dos perfumes. Bueno, eso sí. Bueno, en español tiene sentido, pero en realidad es el líquido, es la esencia, ¿ok? Por lo tanto, no se puede contar. En esos casos tampoco podemos decir ah, sino que solamente wearing. I am wearing perfume, estoy usando perfume. I am wearing makeup, ¿ok? Estoy usando maquillaje, ¿ok? Así que así sería en esa parte del makeup y de perfume. De ahí los demás está fácil, ¿verdad? Identificar el singular o el plural. Así que vamos a iniciar. La pregunta es, what are you wearing right now? ¿Qué estás usando ahorita? What are you wearing right now? Let's see. Vamos a iniciar con Gerson. Luego voy con Vicky García. Uh-huh. Let's see, Gerson. What are you wearing right now? I am wearing a t-shirt and shorts. Mm-hmm. Okay, only that? Mm-hmm. No shoes, no socks, no sandals? Ah, yeah, I am shoes. Okay, I am wearing shoes. Okay, excellent. Let's see, Vicky Garcia, what are you wearing? Luego voy con Francisco. I am wearing glass. Leggings, mm-hmm. Earrings, creo que se dice. Earrings. Uh-huh, uh-huh. Sandals, camisa, no recuerdo camisa, Blouse. Ajá, excelente. Ajá. Y en el caso de los lentes sería glasses. Ajá. Glasses. Ajá. Glasses. Okay. Excellent. Thank you, Vicky. Let's see, Francisco. Luego voy con Roe. Uh-huh. I am wearing a shirt. Uh-huh. I am wearing sandals. Mm-hmm. Okay, perfect. Let's see, Roy. What are you wearing, Roy? Luego voy con Ana García. Mm-hmm. I am wearing a t-shirt. Mm-hmm. I am wearing glasses. I am wearing sandals. I am wearing earrings. I don't know. ¿Cómo se dice? ¿Arico? Earrings. Earrings. Ajá. Uh-huh. Earrings. Excellent. Okay. Ana García, what are you wearing? Okay. I'm wearing a t-shirt. I'm wearing pants. I'm wearing sandals. I'm wearing glasses. Okay. Perfect. Excellent. Nice. Vamos a ver qué más me hace falta. Alberto, what are you wearing, Alberto? Luego voy con... Bessie. Uh-huh. Alberto, what are you wearing? I am wearing a t-shirt, uh-huh, shorts, and sandals. Okay, excellent. Thank you, Alberto. Thank you. Bessie, what are you wearing? Luego voy con Edwin. Uh-huh. I am wearing earrings. I am wearing a t-shirt. I am wearing sneakers, mm-hmm, and I am wearing leggings. Leggings, okay, perfect. And finally, Edwin, what are you wearing, Edwin? I am wearing t-shirts, mm-hmm, and shorts and sandals. Okay, en el caso de camiseta solo es una, ¿verdad? Sí. Okay, entonces solo sería a t-shirt. Ajá. A t-shirt. Ajá, a t-shirt. Ajá, perfect. Okay, okay. Perfect. All right. Los demás no se preocupen que ya vamos a practicar en grupos, ok. Así que ya van a tener oportunidad de mencionar sus prendas, ok. Así que no se preocupen. Antes de pasar a esa parte, vamos a ver la segunda parte de esta parte de las prendas, ok. Ya que estamos hablando de las prendas, también podemos hablar de los colores, ¿ok? Así que esa sería la siguiente parte que vamos a explorar antes de practicar en grupos, ¿ok? Así que just give me a second. Vamos a ver rápido la de los colores. Esa conversación mañana la vamos a practicar, así que don't worry. O si nos queda tiempo ahora, vamos a hacerlo el día de ahora. Just give me a second. Oops. Okay. Okay. Here I have it. Okay. Vamos a empezar con los colores normalitos. Okay. Y luego vamos a ver esos otros tonos que tenemos por acá. Uy, pero ahí está un poco más agrandado. Permítame. Ahí está. Okay. Excellent. So, vamos a ver esa parte de acá, que creo que son los colores más fáciles porque algunos ya los conocemos. Y otros probablemente ahí que vamos a ver cómo se repiten algunos patrones, ¿ok? Entonces tenemos con el color más básico, red, ¿ok? Red. Luego tenemos pink. Uh-huh. Orange. Orange. Tenemos yellow. Yellow. Luego el color principal sería verde, que sería green, ¿ok? Green. Uh-huh. Pero para green tenemos dos tonalidades, que de hecho también podemos tener para los demás colores, ¿ok? El cual es el tono claro y oscuro. Y se dicen de la siguiente manera. Cuando es el tono claro le ponemos light y luego le ponemos el color principal, ¿ok? Light green, ¿ok? Una en español diría lo contrario, como verde claro, ¿verdad? Verde claro, en ese orden. Pero en inglés es al revés, ¿ok? Es como que uno diga claro verde, ¿ok? Light green, ¿ok? light. Entonces eso significa light, ¿ok? Claro. Light green. Luego tenemos el tono oscuro que sería dark green, ¿ok? Dark green. Así que esas son las dos tonalidades que se van a repetir bastante acá con otros colores, ¿ok? Así que el color principal sería green. Luego tenemos light green y dark green. Luego, color principal tenemos blue. Blue. Y de igual manera tenemos light blue y dark blue. ¿Ok? Así que tenemos los dos, bueno, los tres colores ahí. Luego tenemos purple. 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 Que sería el color morado. ¿Ok? Purple. Purple. All right. Luego por acá tenemos otros tonos. Tenemos el blanco, white. Ok. Very simple, white. Luego tenemos el color principal que sería el gris. Gray. Gray. Y tenemos los dos tonos, ¿verdad? Light gray and dark gray. Así que ahí podemos ver igual siempre las dos tonalidades. Beige. Beige. Okay, creo que este color lo conocemos bastante bien. Esa sería la escritura en inglés, ¿ok? Beige. 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 Luego tenemos el color café. Ahora, en español utilizamos la misma palabra para la bebida y para el color, ¿ok? Café, ¿verdad? Como le gusta tomar café o que le gusta el color café. En inglés no, ¿ok? Tenemos el coffee, que sería la bebida, pero para el color, la palabra correcta sería brown, ¿ok? Brown. Así que no me diga coffee. Coffee es la bebida. Coffee es la bebida. Y de igual manera tenemos las dos tonalidades, ¿verdad? Light brown, dark brown. Y finalmente, el color black. Black. All right. Antes de continuar, le voy a hacer la pregunta. What's your favorite color? Ok. What's your favorite color? Vamos a ver. A lo que aún no les había preguntado. Ernesto, what's your favorite color? My favorite color is light blue. Light blue. Okay. Let's see, Claudia. Claudia Yanet, what's your favorite color? My favorite color, green. Green, okay. Eric Javier, what's your favorite color? My favorite color is black and red. Okay, black and red, nice. Delmi, what's your favorite color? My favorite color is pink. Pink. Thank you. Giovanna Beatriz, what's your favorite color, Giovanna? My favorite color is purple. 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 Excellent. Claudia Victoria, what's your favorite color? My favorite color is black and blue. Black and blue. Okay. Elba, what's your favorite color? My favorite color is black and white. Black and white. Oh, nice. Felix, what's your favorite color? My favorite color is red. Red. Okay. Erasmo, what's your favorite color? My favorite color is green. Green. Okay. Nice. Cesar Martinez, what's your favorite color? My favorite color is yellow. Yellow, okay, nice. And finally, Elsie, what's your favorite color? Color is white and black. White and black, okay, perfect, nice. Okay, people, excellent. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, ok, vamos a hacer dos actividades de una sola vez, ya que tenemos un poco de tiempo, vamos a hacer lo siguiente, ok. Primero, va a describir qué color es su prenda de vestir, ok. Porque ya hablamos de what's your favorite color, ¿verdad? Eso ya lo pasamos, así que ahí no hay problema. Así que cada quien va a tomar turnos y va a decir de qué color es la prenda que está vistiendo. Todas, ok, todas, ok. Entonces va a empezar igual que yo, ok. My shirt is blue and light blue. My glasses are black, ok. Igual manera hay que poner atención ahí si es singular o plural para ver si sería con is o con are. My shorts are blue. My sandals are black. Ok. Así que así vamos uno por uno hasta que todos hayan dicho de qué color son sus prendas. Entonces ahí practicamos las prendas de vestir y al mismo tiempo si es singular o plural y los colores. Ok. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a describir fácilmente la prenda de vestir de cada, las prendas de vestir usando is or are y el color. Dígame, César. En el caso de decir dorado o plateado. Yes. Golden sería dorado y silver, que sería plateado. Oh, silver. Silver. Golden and silver. Yeah, that's a good question. Golden and silver. Solo una preguntita. Dígame. El pantaloncito que yo ando es verde agua. Híjole. You can say aqua. ¿Puedo decir verde? No, you can say aqua is a color in English. Aqua se puede. Se puede. Yes. Entonces, digo green aqua. Or you can say only aqua, solo aqua. Solo aqua. Bueno. Gracias. Yeah, no problem. All right. Excellent. Entonces, esa va a ser la tarea número 1, ¿ok? Yo sé que la van a hacer rapidito, ¿ok? Yo sé que la van a hacer rapidito y no se van a tardar mucho en eso. La tarea número 2 es la siguiente, ¿ok? Tenemos esas 3 categorías, ¿ok? Así que aquí vamos a tratar de pensar y hacer una pequeña lista ahí con nuestro grupo de lo que vestimos en casa, ¿ok? Eso sería lo primero, at home, ¿ok? Lo que vestimos en casa, así que entre todos hacemos una lista ahí para, recuerden, para practicar, ¿verdad? Para practicar ahí la pronunciation. La segunda sería at work, que sería en el trabajo. ¿Qué usa usted en el trabajo? Ok, así que pueden tomar turnos para que cada uno describa lo que usa en el trabajo, ok. Y finalmente, at a party, ok. En una fiesta, all right? At a party, ok. Así que esas son las 3 con las que usted va a hacer la lista, ¿ok? Por ejemplo, si yo trabajo con Roe, con Joana y con César, por ejemplo, bueno, primero cada uno va a decir lo que anda vistiendo con colores, ¿verdad? Número 2, digamos yo empiezo lo que utilizo at home, luego Roe puede elegir entre una party o at work y que ella nos diga qué utiliza para cada uno o para uno, mejor dicho, para ya sea para la fiesta o para el trabajo. Sí, sir. Y luego César decide con cuál va a ser la lista, ¿verdad? Con cuál va a ser la lista. Así que cada uno puede elegir la lista que quiera hacer, ¿ok? Usted decide si va a describir lo que utiliza en su casa, en el trabajo o en una fiesta. Dígame, Delmi. ¿Podría repetir esa parte? Lo que pasa es que se me acaba de trabar y no escuché nada. Yeah. No problem. Les decía, ¿verdad? El primer paso sería describir lo que andan puesto con la ropa y el color, ¿verdad? Utilizando is or are, dependiendo de la palabra. Lo segundo sería que en el grupo, después que terminen cada uno de decir lo que andan puesto, elijan una de esas categorías, ¿ok? Por ejemplo, yo elegí home, Roy eligió work, César eligió at a party. Usted me puede elegir cualquiera de esas 3, ¿ok? Y cada uno va a decir lo que usualmente utiliza en casa, otra persona va a decir lo que utiliza en el trabajo y otra persona va a decir lo que utiliza en una fiesta. Entonces ahí usted haga una lista, ¿ok? Ahí usted hace la lista dependiendo de lo que viste. Dígame, Elsie. Para decir así como la patita de enfermera. Ahí sería coat. Coat, así como el abrigo. Así como el abrigo. Ok, gracias. No problem. Joana. Y para decir camisa larga. No se le escucha. Muteado, teacher. Ok, perdón. Dígame, Joana, otra vez, que no le escuché. Para Mr. Manga larga. How do you say? Ah, excelente pregunta. Fíjese que hay una palabra para camisa manga larga, pero es un poco complicada. Por eso no se la di. Porque es un poco complicada. Si quieres solo diga shirt. Ajá. Diga solo shirt. Y ya después de eso vemos la camisa manga larga. Ajá. Para no confundirlos. Teacher, y pantalones de vestir con saco. Eso sería igual que en el caso del chico, que sería pants. Ajá. Así como vimos en el video. Uh-huh. Pants. Uh-huh. Pants. Uh-huh. Yes. All right. Excellent. Yeah. Y para responder, ¿cómo sería que formulemos la respuesta? Así como, en el caso de, bueno, primero cada quien va a decir los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, my shirt is blue. My shorts are black. Ok. Eso es lo primero que tienen que hacer cada uno. Y luego en la segunda parte, así como está la oración acá. At home, I wear. Uh-huh, y ahí dice lo que utiliza. Por ejemplo, I wear sandals. I wear a shirt. Uh-huh, sorry, a t-shirt. I wear pajamas. Ok. O en el caso del trabajo, at work, I wear. Okay. Uh-huh, y así vamos con todos los demás. Uh-huh. Ok, teacher. Gracias. Yes, no problem. All right, vamos a tener aproximadamente 7 minutos para esto, ¿ok? Así que tómense su tiempo y recuerde, let's practice, ¿ok? Let's practice. Ayudemos también a nuestros compañeros, ¿ok? Identificando siempre si es singular o el plural, ¿ok? Que creo que eso es lo que más cuesta ahorita acostumbrarse cuando estamos haciendo las oraciones, ¿ok? Identificar si es singular o plural, all right? Así que por ahí les va a caer la invitación. Yes, ¿alguien dijo teacher? No. Sí, teacher, una pregunta. Ajá. Podemos contestar, por ejemplo, si me pregunta ¿qué uso en mi trabajo? Yo puedo contestar at work, I wear shirt, pants and shoes. Sí, puede ir, sí, puede ir diciendo así los elementos, no hay ningún problema. Uh-huh. Nada más que cuando sea singular, siempre es mejor ponerle el a. A shirt, a belt, ajá, okay. Ajá. Y ya cuando es plural, no, ¿verdad? Ahí ya no le ponemos el a. Uh-huh. Teacher. Yes. Casco. Ah, híjole. Helmet. No. Sí, helmet. No. Ajá. Helmet. Ajá. Ajá. Guantes, teacher. Gloves, es como los de nieve, ajá, como los de frío, gloves. Ajá. All right. Excelente. Así que ahí les va a caer la invitación, ok, y let's practice, ok, let's practice. Así que la invitación les va a caer en 3, 2, 1, ahí está. Ropa para decir la ropa que estás usando. Ok. Sería at home, my shirt is golden. Esos son los colores, ¿verdad? Para practicar. Uh-huh. Sí, ¿verdad? No, sí, primero la ropa que estamos usando. Ahí solo fácil, solo la ropa, no. Ajá. Por ejemplo, my shoes are golden. Ajá. Okay. Ajá. La y de ahí pasamos que usamos en casa. No, primero empezamos con la ropa normal y colores. Sí, y primero empezamos a... Ajá, ajá. Primero la ropa y colores. Ajá, ok. My shirt is golden. My pants are black. Ajá. My sunglasses are brown. My glasses are brown. Ajá. Brown, sí. Ajá, ajá. Es teacher. Sí, porque glasses... Ajá, glasses, ajá, está en plural. My glasses are, okay, brown. Ajá. My sandals are brown. Ajá, my sandals are brown. Excellent. Are brown. Uh-huh. Para lo del trabajo, podría decir, that do you wear No, si quiere que los demás digan sus prendas primero, así con prendas y colores. Ajá. Ajá. Ok. Uh-huh. Vale, yo ya. Va, Erasmo. Okay, de acuerdo. I wear sandals, black. Ajá. Shorts. My sandals are black. Ajá. Ajá. Are black. Yeah. Shorts color white. Ahí sería my shorts are white. No. My white. Shorts are white. Ajá. Ajá. My shirt is color red. Uh-huh. Ahí no es necesario que digamos color, porque ya se sobreentiende que el red es color. Ajá, ajá, ajá. Muy bien, muy bien. Sunglass brown. Are brown. Sunglass, uh-huh. Brown. Are brown. Ajá. No nos olvidemos del verbo. Que sea is or are. Brown. Ajá, ajá. Ok, ahora tú, Arturo. Ernesto, okay. Perdón. Okay, continue. At work, I wear blue pants, blazer, and high. Now, at home, I wear blue pants and shirts and sandals. Okay. César, le toca. At work, I wear blouse, jeans, glasses, boots. Only that. Okay, excellent. Nice. Can see it. Teacher. Hello, how are you? What do you wear at a party? Ah, for a party. I wear a shirt. I wear pants, not jeans, pants. I like pants. I wear a belt. I wear shoes. Well, underwear and socks, of course. And I wear perfume for a party. Yes. What do you wear? Yeah, the most important. Yeah. Yeah. Here, there, everything. Yeah. What do you wear at work? At work? At work, I wear a shirt, a polo shirt like this, jeans. I wear boots sometimes, or I wear sneakers porque paso casi todo el día parado. Bueno, en la casa presencial, ¿verdad? Yeah, sometimes sneakers or sometimes boots. And I wear glasses. Yeah, glasses every day. In a party, at work, at home, yeah, glasses. Si no, no veo y me caigo, okay? Yeah, and yeah, only that. Okay. Yes. Excellent. Ya terminaron con todas las rondas. Sí. Ah, ok. Excellent. Nice. Nice. All right. Deme un minutito nada más. Solo voy a ir a ver cómo van los demás grupos, ok. Ya casi regresamos al grupo. Thank you. Ok. Bye. A ver. Hello. Hello. How are you? Curso difícil. Read and blouse and scarf, no panda, dress and shoes. Okay. Good. Hello. ¿Ya terminaron todos con sus rondas? Sí. de los colors, de lo de la fiesta y todo eso. Yes? Mm-hmm. Okay, excellent. All right, people. Vamos entonces a regresar al grupo principal. Okay, thank you. Excellent. Welcome back. Thank you, thank you. Okay, people. Nice. Okay. Bueno, veo que estamos bastante rápido, ¿verdad? Ya vi que ya había entrado, ya casi todos habían terminado ahí con la ropa, los colores y también con lo de la fiesta en la casa y todo eso, ¿ok? Así que excellent, ¿ok? Excellent. No sé si hay alguna duda con alguna pronunciación ahorita que estaban practicando. No sé si hay algo que no les quedó claro en cuanto a la pronunciation. Lo podemos abordar ahorita. Sí, una pregunta, teacher. Uh-huh. Cuando nosotros, por ejemplo, si yo contesto at work, I wear, uh-huh, a shirt, uh-huh, después tengo que decir a pants and shoes, o tengo que decir our shoes. No, si lo quiero decir continuo. Sí, en ese caso, como está haciendo una lista, ¿verdad? Sí, sí, sí. El a solo lo usa cuando el objeto es singular. Pero en ese caso... Cuando comienzo, nada más. No, no, cuando cada palabra es singular, cada palabra es singular, ahí sí va a decir, por ejemplo, a shirt, ahí sí está bien. Pero cuando ya está diciendo shoes y pants, en ese caso, están en plural, entonces ahí no usa nada. Ajá. Ajá, ahí no usa nada. Ajá, porque a significa uno. Ajá. A significa uno. Entonces, okay, con ellos... Entonces solo sería a shirt, pants, shorts. Ajá, excelente. Ahí sí. Uh-huh. Nice, nice. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Dígame, Bessie. Luego voy con Ernesto y creo que Ana también tiene una pregunta. Dígame. Ajá. Cuando decimos, por ejemplo, los aritos, ¿verdad? Los aritos son en plural. Así es. Y yo digo my earrings y ahí sería is para decir color o sería are. Sería con are, ajá, porque igual termina con s, ajá. My earrings are golden, my earrings are black. Ajá. Ahí como está en plural tendría que ser con are. Uh-huh. Gracias. Yeah, no problem. Dígame, Ernesto. Yo lo que veía que se daba la confusión en mi grupo es que no es lo mismo hacer una frase cuando uno está hablando de colores, que uno ocupa el verbo to be. Si vamos a decir que mi camisa es, o el pantalón es, ahí en ese caso ocupamos el are o el is. Uh-huh. Pero si vamos a decir que estamos usando una prenda, entonces ahí no ocupamos el verbo to be, solo vamos a decir que es uno, ocupamos el a o el an, y en plural no ocupamos nada. Entonces al momento de estructurar la frase, uno viene automáticamente, puede decir I wear, y dicen is, is o are, pero creo que es la confusión ahí. Sí, de hecho, es eso, ¿verdad? Cuando ponemos la prenda de vestir al inicio, ahí solo pensamos en el is o el are. Ajá. En cambio, la otra estructura que de hecho la vamos a seguir practicando mañana para evitar ese tipo de confusiones, el verbo to be ya lo estamos utilizando, donde sería I am. Ajá, ahí ya lo estamos utilizando. Entonces, ya no es necesario volver a decir is o are, porque ya utilizamos el verbo to be en la oración. Pero sí tiene razón, el día de mañana vamos a enfocarnos en eso, en las oraciones de ese tipo, para evitar ese tipo de confusiones. Pero creo que en cuanto a los colores y la ropa, porque es lo que estamos practicando ahora, creo que andamos bien. Ya las estructuras ya las vamos a empezar a afinar a partir de mañana. Uh-huh. Sure. Uh-huh. In this case, I'm wearing a black t-shirt. Esa es otra estructura también con los colores y la ropa que podemos usar. Ajá. Ajá. Esa es otra también que vamos a ver más adelante. Ajá. De las diferentes posiciones que tienen los adjetivos. Ajá. Ajá. Pero sí, no les quise mencionar eso tampoco porque para evitar ese tipo de confusiones, ¿verdad? Porque igual, el objetivo de ahora era practicar nada más el vocabulario, no ver tanto así la estructura. Eso era lo que me quería enfocar ahora. Que estemos diciendo las palabras bien y ya mañana afinamos la parte de la gramática. Uh-huh. Me decía Ana, creo que tenía una pregunta, Ana, por ahí. Pañuelo, ¿cómo se pronuncia? Handkerchief. Handkerchief. Uh-huh. Handkerchief. Ajá, handkerchief. Okay. Uh-huh. Excellent, no problem. Déjeme nada más, reviso acá. Alejandro Alivides, ¿está por acá? Creo que estaba, pero se tuvo que salir por una emergencia. Quiero ver. Carlos Antonio. Evelyn Lisset. Yanira Aide. Jennifer Alexandra. Y Jocelyn del Carmen. A los demás ya les había tomado asistencia cuando los iba saludando. Ok. Así que no se preocupen. All right. Antes de irme, disculpe que se les quito un par de minutitos por ahí. Ahí en el grupo de WhatsApp, ok, porque acuérdense que de manera individual les mandaron a cada uno un formulario, ¿verdad? Que hay que imprimir, firmar y hay que anexarle el DUI y el NIT. Ese es de última fecha para enviarlo el día miércoles para que le guarden el cupo para el siguiente módulo. Ese... ¿Solo el DUI? Sí, el DUI es. Solo el DUI es. Ok. Ajá. Bueno, yo tenía entendido que era do you need, pero igual, si solo dice que do you need, no hay problema. Ajá. Es do you need, es do you need. Ajá, yo creía que era do you need. Ajá. Do you need. Cuando uno manda el formulario para el siguiente módulo, es do you need. Ajá. Así es, ok, sí, perfecto. Sí, pero es, para el manual. Sí, permítame, eso estoy explicando ahorita. Ajá. Va, entonces, no es este, no se me confundan, ¿ok? El individual, el que le mandaron a cada uno en el chat, eso se envía a más tardar el día miércoles. Igual, si usted ya lo mandó, mucho que mejor, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. El individual es para inscribirse al otro módulo, teacher. Sí, el individual es para inscribirse al siguiente módulo. Eso se lo mandaron a cada uno, ya sea por correo electrónico o al WhatsApp. Creo que por WhatsApp se lo mandaron a todos. Este que les estoy mostrando ahorita es el que pusieron ahí en el grupo, ¿ok? A ese no lo contactaron de manera individual, sino que lo pusieron ahí en el grupo, que es para que usted haga constar de que sí tuvo, que pudo acceder y que pudo ver el manual, ¿ok? ¿Dónde está el manual? El manual en la plataforma, cuando usted ve en la parte de arriba que hay esa información del curso, videoconferencias, ok, acá dice Students Manual, ok, ese es un manual al que usted puede tener acceso en caso usted quiera revisar la información, ok, de lo que acá está dando en este módulo, ok, y así también probablemente algunos ejercicios, ok, para que usted los vea y compare la información que se les está brindando, ok, entonces ahí usted lo puede descargar, ok, lo puede estar revisando a su tiempo libre. Entonces es muy fácil, acá nada más le damos en este botoncito que está a la par de la impresora para descargarlo y ahí fácilmente lo puede tener en su computadora, ¿ok? O lo pueden dar en su teléfono sin ningún problema. Entonces en este caso necesitamos que por favor nos llene ese documento. Se supone que era para mandar el día de ahora, pero me dicen que podemos enviarlo hasta más tardar el día de mañana, ¿ok? Acá tenemos que completarlo con esa información, con su número de DUI y su firma. Ok, y esto se le tiene que enviar a Miss Elena, a la cual ella escribió ahí en el grupo, al número de teléfono de ella directamente, ok, escaneado al número de ella directamente o al correo electrónico, ok, puede ser a cualquiera de las dos, ok, ella nos estuvo indicando el día de ahora que puede ser en cualquiera de los dos medios, ok, al número de teléfono o al correo electrónico, así que este es aparte de la inscripción, ok. Son dos documentos. Este es nada más para hacer constar de que usted pudo descargar y de que pudo ver el manual sin ningún problema. ¿Okay? Así que este es el otro documento que Inglés Corporativo está requiriendo. ¿Okay? Sí, así que una pregunta. Dígame. Ajá, ajá. Con la inscripción, este era archivo PDF, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Lo que pasa es que yo lo mandé y luego me cayó un correo diciendo que era en archivo Word, pero no sé si hubo una equivocación o no sé. No, yo tenía entendido que sí era en formato PDF. Ajá. Uh-huh, sí, era un solo documento. También dijeron las mensajes de WhatsApp. Ajá. Ahí lo que podría hacer es preguntar en ese correo, ¿verdad? Que por qué lo están pidiendo en Word si se había pedido PDF. Ajá. Ah, vaya, está bien. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Y si le sigue dando problemas, me escribe y yo puedo consultar. Uh-huh. No, va, está bien. Gracias. Okay, una pregunta. Uh-huh. Este documento que acaba de explicar es uh-huh. en PDF. Sí, está en PDF. Entonces usted lo llena, lo firma y lo escanea. Cuando lo escanea, escanealo como PDF o pida que se lo escaneen como PDF. Y ese es el documento que hay que reenviar. Uh-huh. Bueno, uh-huh. gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra duda en cuanto a eso? Ok, perfecto. Entonces, eso es nada más la información que quería clarificar porque probablemente hubo un poco de confusión ahí en cuanto a los documentos. Son dos documentos, ok, el del cupo para el día miércoles a más tardar ese día y este otro que es hasta más tardar el día de mañana, ok, así que les vamos a pedir ese favor y pues siempre ánimos con la plataforma, ok. Le agradezco mucho a todos por su presencia, gracias por estar acá y participar y nos vemos el día de mañana, ok. Have a good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.